Muy buenas, Aria Nators, por fin. Ha llegado el día. La más grande, Ariana Grande. Qué ganas tenía Ariana Grande. Era junto a Christina Aguilera y Rihanna la artista que más esperaba este año. Pues sí. La canción no he podido esperar a escucharla. La he escuchado ya y me encanta. Yo quería esperar una narración, pero no quería. Porque como todo el mundo me está diciendo, ay, no me gusta la canción, ay, no me gusta. El otro me decía, ay, sí me gusta. Y yo, hija, yo quería esperar una narración, pero es que ya no me pude aguantar. La gente verdad no tiene gusto. Como ¿no y la gusto? Gente enseguida, claro, como cuando sale algo mainstream, a mí tengo que decir que a mí me ha chocado mucho. No me esperaba esto con el título de la canción, el sonido. No me esperaba para nada este tipo de no canción. No me lo esperaba. Entonces hay que escuchar un poquito más a ver si termina de enganchar. De momento me dejáis un poco cosa parecida a vosotros. Me gustaría que comentaseis. La canción es preciosa, un estribillo súper melódico y además una letra muy bonita. Sí, te ha entrado a la primera. A la primera me ha entrado. Los versos no me gustan tanto. Tiene un poco como de menos gracia, pero el estribillo es muy bueno. Ya tú ya has analizado una solita, ya tienes tu veredicto, ¿no? La he escuchado 30 veces, con lo cual... Muy profesional, sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver el videoclip ahora, claro, y vamos a ver qué me parece la canción escuchada. Por lo visto está lleno de detalles el videoclip, más de 3 millones de reproducciones ya en unas horitas solamente. Pues sí, ella viene a por su ahora record mismo en las tendencias mundiales. Vamos a ver qué tal es el video. Ay. Play. Te quemarás. Ariana, el mundo al revés. Sí, sí, el mundo un poco. ¡Ay! Las letras dándose la vuelta. Que me gusta a mí esto. Este es el snippet que ha dado ya. Dave Meyers, el director. Ah, Dave Meyers, sí, ya lo dije yo en el este. Hace muy bien, este. Hizo, bueno, hizo el videoclip de Swiss Swiss de Kitty. Que... De Britney ha hecho algunos también. Qué ¡ay, qué linda! Con su trencita. ¡Qué guapa! Hija mía, te hemos echado de menos. Ay, qué icónica te ves, hija. Ay, 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 qué pasada. ¡Qué bastidado! ¡Qué diosa! Mira. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ella! ¡Ay! ¿Qué tal, cariño? ¡Ay, hija! ¡Wow! Una tela de araña, ¿no? This is. Please forgive me. Mira, es que Ariana es una diosa y es que se va a morir siendo una diosa. Eso me pasará el vídeo, ya nada más empezar. Nos ha dado una buena dosis de... De teibeísmo, ¿no? Sí, de teibeísmo, sí, señora. ¡Oh! ¿Pero por qué es tan diosa? ¿En camisón? Y me encanta cómo le queda el pelo blanco, la verdad. A mí me gusta mucho. A mí no me gusta mucho cómo le queda el pelo blanco, pero bueno, hay que, en la vida hay que experimentar. Todo a juego, el pelo, los tacones, el camisón, todo blanco. Y ella bien morena. La canción se queda la primera, eso es cierto, ¿eh? O sea, el estribillo se te queda... Pues una diosa. Al cielo con Ariana. Mirad, está el cubo. Pero cariño, que de que tienes un vestido. Oh, por Dios, qué diosa. El viento. Bueno, va con los bailarines, ya miren. Con los estilismos muy del Bresca, pero bueno. Ah, oh, no, pues a mí me gusta. Lo asumimos. Bueno, el vestido este es un poco raro para un videoclip, sí. Este es muy el primero no, el este tenía un vestidazo negro que era impresionante. Este es muy de domingo para ir a comprar el pan, ¿no? No, este vestido... Para ir a misa, quizás. Este vestido es para ir, por ejemplo, a una comunión. ¡Ella! ¡Esas botas! ¡Esos tacones! ¡Uy! Mira, mira, ya no se cae, ella sigue. ¡Wow! ¡Diamante! Con su... ¿cómo se dice? Oye, qué lip gloss, el que usaba yo al principio en Pop News. Sí. Ha copiado el lip gloss. Oh, como de cómic, ¿no? Parece. De habitación. Parece, ah, sí, parece como de cómic. Sí, oh, las caretas, hoy. La los filtros de Instagram. ¿Se ella, cambia la cara? Ella realmente. Madre mía, este vídeo es para verlo de otra vez porque tiene como mucho detalle ahí, ¿eh? Get it up.
Pero Dios mío, Ariana, ¿qué esto que tiene? ¿Un gato? ¿Un perro? ¡Uy, el perro ha salido volando! ¡Mira qué lindo! El vídeo está muy bien. No es un mejor vídeo, que haya visto que... A ver, a mí me parece que el vídeo está muy currado. Y, lo que yo... o sea, la sensación que me ha transmitido continuamente es que estaban pasando cosas que no estaba siendo consciente de lo que estaba pasando. Yo le he hecho un poco la interpretación así, al dedillo ahora, así, de primera vista. Como la canción habla de que... las cosas, sí, ¿no? A mí me gusta siempre siendo impulsivo. La canción habla de... he llorado ya todas las lágrimas que he tenido que llorar y ya veo la vida desde otra perspectiva y la veo de una forma más feliz y más... Entonces el vídeo nos muestra cómo ve la vida de diferentes perspectivas, ¿no? Desde este lado, desde abajo, desde arriba. Se cambia la careta, que es como una faceta nueva, ¿no? Con esta cara ya me he cansado de llorar. Ahora esta, un poco más feliz, más alegre, más salir así con mi vestido de domingo. Dominguera. Pues la verdad es que a mí es en plan como que yo estaba viendo el videoclip, ya lo he dicho, y es como que estaban pasando cosas que no era consciente. Es un videoclip, yo creo que hay que ver varias veces y ser consciente de todos los detalles que ha metido, porque yo creo que esta era Ariana Grande. Yo creo que las cosas no están porque sí. O sea, yo creo que ella quiere contar mucho todo y está todo muy bien pensado, no solamente ya por Ariana Grande, sino yo creo que el equipo que tiene detrás saben perfectamente que todo lo que sucedió el año pasado. Pues la gente está pendiente de lo que va a hacer ahora. El vídeo es muy impactante para un comeback, la verdad, porque la escena... A mí me ha parecido ya, de momento, que la canción y el vídeo es muy diferente de todo lo que ha hecho anteriormente Ariana. Sí. Ya es muy diferente. Y luego ya, pues los gustos, hija mía, uno te puede gustar más, otro te puede gustar menos. A mí me ha dejado un poco en plan, pues mira, Ariana Grande, esto es, no me lo esperaba, y igual me he quedado así. No sé si me gusta o no me gusta, pero me he quedado diciendo... A mí me gusta, a mí la canción me encanta, el vídeo también está súper bien, la verdad, tiene mucho contenido. Tenemos ya muchas ganas de ver todos los detalles que vienen surgiendo. Esto ya nos ha sabido poco, queremos más singles, Arianita, cariño, lánzanos más singles, lánzanos el disco, a ver si se publica ya en mayo, como según se dice, junio, y aquí en Pop News estaremos contando todo a medida que vaya surgiendo, así que ya sabes, obviamente, muy atento a próximas transmisiones. Contadnos qué os ha parecido y todas las cosas secretas que hay en el vídeo. A ver, qué habéis conseguido vosotros. Ver que luego nos critican y dicen, esto no se han dado cuenta, ¿qué pasa esto? Es una primera vista. Una primera vista, no se puede, vosotros ya... Con el foco tirando, vosotros la cara. Lo habéis visto. Claro. Habéis leído ya las interpretaciones por Twitter, que eso es muy importante. Luego, lo habéis visto 300 veces para sacarle la muestra. Lo habéis visto sin un foco en la cara, como digo. Sí, y esto también, lo habéis visto sin ser él. Sin ser yo, que yo soy magnífico y lo pillo a la primera, pero hay gente que no. Ay, entonces, bueno, comentadnos aquí abajo y nos vemos.